Noticentro 1, CMI. Camioneros no transportarán desde mañana más alimentos a Bogotá por pico y placa ambiental. Fuerza Militares en alerta máxima por amenaza de paro armado del ELN. Trump pide al Congreso aprobar más de 400 millones de dólares de ayuda para Colombia. 28 grupos ilegales armados se disputan dominio de frontera con Venezuela. Heladas en unos departamentos, incendios en otros. Boyacá declara calamidad pública. Paro de 48 horas anuncia magisterio desde el 20 de este mes. Xi Jinping, gobernante de China, aparece con tapaboca. Van más de 1,000 muertos por coronavirus. Tormenta con más de 120 kilómetros golpea el norte de Europa. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El Consejo de Estado anula el nombramiento de la hija de Noemí Sanín en el Consulado de Colombia en Londres. 2. Reclamo del Partido Verde al presidente Duque por las declaraciones del comandante del ejército. 3. En el limbo, el periodo del Contralor de Bogotá. Primera ñapa. Los nuevos ministros y el nuevo fiscal debutan en una gran cumbre convocada con los 32 gobernadores. Segunda ñapa. Una posesión sin precedentes de un senador de la República. Y mi ñapa de hoy. Como todos los lunes, el elefante blanco de turno. La historia de un colegio de Medellín. 1, 2, 3 y las tres ñapas al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Bogotá está en riesgo de enfrentar un desabastecimiento de alimentos debido a que los camioneros dejarán de transportar los productos de primera necesidad hacia la capital del país. La Confederación Colombiana de Transportadores advirtió que por el pico y placa ambiental que restringe el ingreso de camiones a Bogotá, dejarán de realizar gran parte de los 10,000 viajes que diariamente hacen hacia el distrito capital. Y el anuncio de los camioneros fue hecho justo en la Casa de Nariño, donde participaron en un evento de logística multimodal encabezado por el presidente Iván Duque. El vocero de los camioneros manifestó que las medidas del pico y placa de 5 de la mañana a 12 del día y de 5 de la tarde a 10 de la noche no hace competitivo su sector. Vemos que la señora alcaldesa de Bogotá no nos ve con buenos ojos y lamentablemente pues decidimos no ingresar a Bogotá. Ya a Corabastos hubo una merma en vehículos porque decidimos no ingresar a Bogotá. La ministra de Transporte anunció mediación inmediata entre el distrito y los camioneros. Dijo que esta semana será expedido el decreto que les permitirá recobrar el IVA para que hagan reposición de vehículos. Ya el viceministro Juan Camilo Bustos ha hablado con el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, para hacer unas mesas de trabajo donde se planteen alternativas, porque entendiendo la preocupación de la alcaldesa, también hay una realidad. Desafortunadamente, con la caída de la ley de financiamiento, el decreto de IVA Credit tocó demorarlo. Esperamos que, yo creo que de hoy, esta semana, se está firmando por parte del presidente y ya con eso entra en vigor totalmente el programa de modernización del parque automotor. En esta alerta ambiental, el pico y placa decretado por la alcaldía de Bogotá cobija a los vehículos de 10 años de antigüedad. De otra parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reveló que las fuerzas militares y la Policía Nacional están en alerta máxima por la amenaza del ELN de iniciar un paro armado desde este viernes. Con este panfleto, el ELN anunció el paro armado a nivel nacional entre el 14 y el 17 de febrero, situación que fue rechazada de inmediato por el gobierno. Todas las unidades militares del país están en máximo grado de alerta para atender cualquier requerimiento de protección de la ciudadanía. No vamos a permitir que estos criminales vengan a chantajear al gobierno con terrorismo y ataques a la población civil y a la infraestructura, alegando falsos deseos de paz. El gobierno anunció garantías para los transportadores mediante la ampliación de la póliza contra el terrorismo. Durante esos 3 días cubriría hasta el 95% de las pérdidas. Ustedes saben que la póliza siempre existe, solo que cuando se activa cubre un porcentaje mayor. Tradicionalmente los departamentos de Arauca y Chocó han sido los más afectados por este tipo de paros. Más de la mitad de los helicópteros de la División de Aviación del Ejército encargada de la lucha contra el narcotráfico están fuera de servicio por falta de mantenimiento.
27 helicópteros del ejército que hacen parte de la lucha contra el narcotráfico están fuera de servicio por cuestiones técnicas. Todas las misiones de esa unidad militar han sido asignadas a las tripulaciones de las 15 aeronaves que se mantienen operando. El comandante de las fuerzas militares confirmó la limitación que están enfrentando. Hay un problema de una anotación técnica que en su momento hizo la empresa fabricante de los helicópteros y de ciertas partes. El proceso de recuperación de los helicópteros podría tardar 2 meses más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió hoy al Congreso más de 400 millones de dólares de ayuda para Colombia y, de otra parte, el Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz anunció otros 24.5 millones de dólares de cooperación internacional para nuestro país. Como parte de su plan económico para el año fiscal 2021 titulado Un presupuesto para el futuro de América, que equivale a 4.8 billones de dólares, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó una solicitud al Congreso de su país de algo más de 420 millones de dólares para Colombia. Este valor representa una reducción de más de 39 millones de dólares con respecto a la ayuda que se destinó en el curso de 2020. Sin embargo, sí resultó ser superior a lo que el propio Trump había destinado el año anterior para Colombia, que eran unos 340 millones de dólares. El valor definitivo de este rubro será definido por el Congreso, que ya en varias ocasiones lo ha aumentado, como por ejemplo el año pasado, que elevó la ayuda de 340 millones de dólares a 449. Cabe aclarar que el monto de esta ayuda es solo el que figura en el presupuesto del Departamento de Estado para Colombia. A esto habría que sumar la ayuda para enfrentar la migración de venezolanos, que está cerca de los 150 millones de dólares, y también está la partida que destina para Colombia el Departamento de Defensa, que habitualmente supera los 50 millones de dólares al año, lo que equivaldría a un total de 620 millones de dólares de ayuda para el 2021. Por lo menos 28 grupos armados ilegales se disputan el control de la frontera entre Colombia y Venezuela. Así lo revela un informe de la Fundación Paz y Reconciliación. Según la denuncia, los 35 municipios de la frontera están azotados por 28 grupos dedicados al narcotráfico, contrabando y explotación sexual. De acuerdo con este informe, en los últimos 7 años fueron asesinadas 4.900 personas en la frontera entre Colombia y Venezuela. En el Catatumbo encontramos venezolanos que son supuestamente contratados por 4 meses para raspar coca y después son asesinados para no pagarles, botados al río o incinerados en desaparición forzada. El informe advierte un inminente incremento de la confrontación entre el ELN y los demás grupos ilegales. El desplazamiento y el confinamiento de comunidades por el enfrentamiento de grupos armados en varias regiones del país aumentó el número de víctimas. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, reveló que estas llegarán a los 9 millones. El director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, aseguró que el enfrentamiento de grupos armados ilegales, disidencias de las FARC y el ELN en departamentos como Chocó, Putumayo, Cauca, Antioquia y el Catatumbo, en norte de Santander, ha aumentado el número de víctimas en el país. Estamos en los 8.970.000, ya estamos muy, muy próximos a llegar a los 9 millones y pues bajo estas circunstancias de estos nuevos desplazamientos que se presentan, que estamos verificando y que estamos contrastando y que además de eso estamos recibiendo el registro por parte del Ministerio Público, pues hace que el registro se aumente. El alto funcionario dijo que estos nuevos desplazamientos están siendo atendidos por el gobierno. Y garanticemos a las víctimas en los dos componentes de alojamiento y alimentación para la atención primaria. El gobierno monitorea nuevos focos de desplazamiento en regiones complicadas de orden público. La fiscalía encontró 2 armas tipo revólver en la zona de reincorporación de las FARC en Mesetas, en Meta, que tendrían relación con el homicidio del exintegrante de esa exguerrilla, Alexander Parra. En la zona de reincorporación de Mesetas, en Meta, se registró en octubre el asesinato del desmovilizado Alexander Parra, quien lideraba varios proyectos turísticos y medioambientales en la región. El homicidio de Parra habría sido motivado por una retaliación de alias Eider, quien, según la fiscalía, estaba en la mira de las autoridades por presuntamente emplear carros de la UNP para mover droga. Parra le había pedido que dejara de usar los vehículos para actos ilícitos. El desmovilizado recibió 6 tiros a corta distancia y, pese a que las autoridades establecieron la motivación del crimen, aún no se ha encontrado el arma empleada en el hecho. Sin embargo, en un allanamiento adelantado por las autoridades en la zona veredal, fueron encontradas 2 armas tipo revólver con municiones, las cuales estaban enterradas en la casa de alias Eider. Quienes se ven más vulnerables y más afectados son ellos que están allá. O sea, desde cómo se viola la seguridad, cómo se llega a ese lugar. Las armas fueron llevadas a Medellín, donde los peritos realizan los estudios para determinar si fueron las usadas en el ataque a Parra.
El ex senador Musa Besaile declaró en el juicio del ex magistrado Francisco Ricaurte y confesó que le entregó 2,000 millones de pesos al ex fiscal Luis Gustavo Moreno para frenar una orden de captura en su contra. El ex parlamentario fue citado como testigo de la fiscalía en contra del ex magistrado Ricaurte, quien es señalado de hacer parte de una red de corrupción que operaba en la justicia en compañía de los ex magistrados Leonidas Bustos y Gustavo Malo y el ex fiscal Luis Gustavo Moreno. Yo mismo lo dije, que producto de una extorsión de un proceso de parapolítica que llevaba en la corte, pagué esos 2,000 millones. El ex parlamentario se encuentra detenido en la cárcel por cuenta de este proceso por orden de la Corte Suprema. Sin embargo, Besaile le pidió a la Justicia Especial para la Paz que lo acepte en esa jurisdicción. En cuanto al caso de Ricaurte, la Fiscalía espera terminar el juicio con el testimonio del ex fiscal Moreno. Y ante la Corte Suprema de Justicia compareció por primera vez el detenido general en retiro Jorge Horacio Romero. El excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín es investigado por corrupción en la suscripción de millonarios contratos y en la entrega de salvoconductos a cabecillas de grupos ilegales. La audiencia contra el general retirado continuará el 10 de marzo en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Esta noche fue declarada la calamidad pública en el departamento de Boyacá por las heladas. En contraste, hay alerta en 400 municipios por riesgo de incendios forestales. Las bajas temperaturas se mantienen en la región cundiboyacense y algunas zonas de Santander y Antioquia, afectando cientos de hectáreas de cultivos como tubérculos, hortalizas y frutas. El hielo se hace presente en los productos agrícolas, los cuales o se dañan o pierden su calidad. Solo en Cundinamarca, de acuerdo con la gobernación, 5,400 hectáreas de cultivos se han visto afectadas. Más de 19,000 hectáreas de pasturas y unos 17,000 productores han sufrido con el tema climático. En Boyacá se declaró la calamidad pública por las grandes afectaciones a los productores de la región. Nos permite, por un lado, gestionar ante el gobierno nacional más ayudas, presionar para que los procesos que se vienen dando sean más ágiles. La baja calidad ya se percibe en las centrales de abastos. Un bajón en la oferta y en la calidad, sobre todo de hortalizas de hoja que vienen de la sabana de Bogotá. Porque los agricultores aceleran los procesos de recolección y aumenta la oferta en el mercado mayorista. Los agricultores se mantienen en alerta e insisten en el seguro agropecuario ante la posibilidad de una mayor duración de las heladas. Que hay que disponer más recursos para el seguro agropecuario y asimismo incentivar la cultura del aseguramiento por parte de los productores. Por otro lado, en algunas regiones se han presentado incendios por las altas temperaturas. Se registran problemas en el medio ambiente y riesgos para la producción de leche en la costa Caribe. Se mantiene la alerta roja en 400 municipios por incendios. Que las temperaturas tiendan a alcanzar elevados valores, especialmente en horas del mediodía y de las tardes. A la fecha se han destinado más de 16,000 millones de pesos para el sector agricultor para mitigar las pérdidas. Y los educadores convocaron a su primer paro del año. Iniciará el jueves 20 de febrero y será de 48 horas. El presidente de FECODE, Nelson Alarcón, dijo que los maestros del sector público realizarán su primer cese de actividades este año entre el 20 y 21 de febrero próximos en protesta por la falta de garantías de seguridad. Porque hoy nos siguen amenazando, nos siguen asesinando. Están atentando contra nuestros compañeros y compañeras, como fue el día sábado contra el compañero del Ejecutivo Carlos Rivas. FECODE denuncia que cientos de maestros e integrantes de sus sindicatos se encuentran bajo amenazas de grupos armados ilegales. En lo que va corrido de este año, más de 230 compañeros amenazados. Las directivas de FECODE estiman que en el cese de actividades participarían más de 330,000 profesores en todo el país. El precio del dólar. La divisa subió 32 pesos, superó los 3,440 pesos. Los expertos atribuyen el alza de más de 30 pesos en el dólar al nerviosismo de los mercados por el deterioro de la economía china debido a la emergencia por el coronavirus. El coronavirus ha llevado a mayores riesgos de una desaceleración de la economía china. Por lo tanto, eso ha también conducido a una caída de precios de commodities, impactando en particular el precio del petróleo. El peso colombiano es actualmente una de las monedas que más se ha devaluado este año 2020. El dólar hoy alcanzó los 3,440 pesos. El peso colombiano ha sido la moneda más depreciada del mundo emergente, muy cerca del real brasilero, el real surafricano, el peso chileno. Los ciudadanos podrían sentir los efectos del dólar caro en mayores costos de los productos importados. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, afirmó que la imposición de aranceles a la importación de textiles pone en riesgo el cumplimiento de las metas de inflación.
En medio de la discusión por los aranceles a la importación de confecciones, la ANDI sostiene que esta política no debe poner en riesgo las metas de inflación o generar impactos negativos al bolsillo de los consumidores. Para la gremiación, un arancel de 37.9%, como se aprobó en el plan de desarrollo, es alto. Además, se dio en un escenario que no correspondía, como lo fue el Congreso de la República. Tenemos que buscar un arancel que cumpla al menos con dos objetivos, que son el objetivo de proteger al consumidor y proteger al ciudadano, no generar inflación que lo afecte, y el objetivo de proteger y de alguna forma impulsar y apoyar a los productores, a los confeccionistas, a los textileros, en este caso de este sector. Hace un llamado a las partes para que se pongan de acuerdo en un arancel que no tenga implicaciones para ninguna de las partes. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,70% a 1.643 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización de 3,73% a 7.780 pesos. La acción del grupo Argos fue la que más cayó, con una pérdida de 3,70% a 17.200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 22.000 millones de pesos. Y el petróleo cerró a la baja. Indicadores económicos del día en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.440 pesos con 96 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.230 pesos y la venden entre 1.260 pesos. Un euro cuesta 3.771 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar. El azúcar se transó en 15,04 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $49.76. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $53.38. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.215 pesos. El mandatario chino Xi Jinping hizo su primera aparición en público luego de que la epidemia del coronavirus fuera detectada en la ciudad de Wuhan. Ya son más de 900 los muertos que deja el virus. Por primera vez, luego de más de un mes desde que se desató el coronavirus en China, el presidente Xi Jinping apareció en público con un tapabocas y dejándose tomar la temperatura. Durante su visita a un hospital de Beijing, el mandatario calificó al virus como un demonio que azota al país asiático. Millones de personas regresaron ya al trabajo tras unas vacaciones prolongadas por el gobierno para detener la propagación del virus, que ya ha matado a más de 900 personas y ha contagiado a más de 40.000, cifras que siguen en aumento. Mientras que el crucero Diamond Princess en Japón reportó que 65 personas más dieron positivo al nuevo coronavirus, elevando la cifra de infectados a 135. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el coronavirus desaparecerá en 2 meses, después del invierno boreal. Durante una reunión con los gobernadores de la nación en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense Donald Trump afirmó que espera que el coronavirus desaparezca en abril debido al clima más cálido. A lot of people think that goes away in April with the heat, as the heat comes in. Typically that will go away in April. We're in great shape though. Estados Unidos ha prohibido temporalmente la entrada a su país de los extranjeros que hayan visitado a China en los últimos 14 días y ha anunciado una cuarentena obligatoria de 2 semanas a los estadounidenses que hayan visitado la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, epicentro de la epidemia. Al menos 5 muertos deja la tormenta Kiara, que golpea con fuerza el norte de Europa, donde ha provocado violentas ventiscas y ha causado graves inundaciones. Las ventiscas colocaron en riesgo el aterrizaje de decenas de aviones, que además fueron sacudidos por poderosas ráfagas huracanadas. Varios pilotos se vieron obligados a abortar las maniobras de aterrizaje y volver a tomar altura para evitar un accidente.